Se notó que era maestra, ¿no? Bien, muy bien. Nosotros te queremos. Noto belista, ¿eh? Y noto belista. Bueno, como dijo, mi nombre es Laura Córdoba, pertenezco al Sindicato de Choferes de Camiones y además soy de la Comisión Directiva, pertenezco a la Secretaría de la Mujer. Ustedes dirán, ¿soy camionera? No soy camionera, la gran pregunta de todos. Acompañante tampoco. Por acá pregunto todo eso. Bueno, nuestra misión como Secretaría de la Mujer es la integración de la mujer en el ámbito sindical y gremial, que no muchas de las mujeres, por más que nos veamos acá, tenemos miedo atrás, no muchas están dispuestas a hacerlo. Nosotras para eso realizamos diferentes jornadas y eventos, capacitamos también muchas veces a las mujeres. Le cuento algunas, no voy a decir todo, ¿no? Lo que realizamos, charlas de concientización en cuanto a la salud, cáncer de útero, mamas, cuidado de la mujer en diferentes etapas de edades, violencia laboral y familiar. Ustedes dirán, es más de lo mismo. Sí, es más de lo mismo que hacen todas, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de la mujer que trabajamos? No tenemos tiempo para capacitarnos, no tenemos tiempo de llegar a nuestra casa, de leer a ver qué me pasa, qué no me pasa, qué cuidados tengo que tener con mi salud, con mi cuerpo, con mis hijos. Bueno, nosotros le damos a nuestros afiliados todos esos folletos, toda esa información para que ellos puedan tener la tranquilidad de cómo se debe de cuidar. Además, que por suerte cada vez son más las mujeres que en nuestros sindicatos están. Y me detengo un poquito en el área de la educación y la salud. ¿Por qué en la educación? Porque desde esta secretaría becamos a esposas e hijas e hijos de nuestros afiliados en la carrera de enfermería profesional en la Universidad de El Salvador. Qué bueno eso, ¿no? Porque nuestro compañero Moyano cree, pero fundamental la educación y la capacitación. Para eso, nosotras tenemos estudiantes de primero, segundo y tercer año y un grupo de enfermeras ya graduadas. También, nosotras, a las compañeras, estas afiliadas, le damos la beca, que no es poco, un viático mensual, los elementos de trabajo y además el uniforme. Todo eso, las chicas, bueno, como Hugo sabe, el compañero Hugo sabe que las compañeras tienen necesidades en libros u otros viáticos, se le otorga el viático. También, cuando quiero comentarles, porque se le ha hecho la entrega de diplomas a la primera compañera egresada, y el compañero Hugo, cuando le hizo la entrega de diploma a las enfermeras, ya tenía a las chicas su puesto laboral. O sea que ellas, además de capacitarlas, trabajan para nuestras clínicas. O sea, capacitamos para nuestras clínicas especialmente. Bueno, pero en cuanto a la mesa de mujeres, la verdad que para mí es un orgullo hoy estar componiendo esta mesa de mujeres y con todas las compañeras. Y qué importante muchas veces es tener el mismo objetivo en común para llevarlos y desarrollarlos y proyectarlos. Porque no siempre ustedes como compañeras tienen más afín con unas o con otros. Esto, la verdad, de acá se hizo un gran grupo importante. Hay equipo, hay trabajo acá, chicas. En cuanto a lo sindical, yo para llegar hoy aquí en la Secretaría de la Mujer fui delegada. Fui delegada 2 mandatos, 4 años. Pero permíteme comentarle cuál fue mi primer conquista gremial. Por 20 centavos, chicas. ¿Por qué 20 centavos? Les cuento. Cuando yo comencé a trabajar en la empresa a la que fui delegada por 4 años, éramos 2 agencias diferentes a las que trabajábamos. Claro, el que trabaja por aquí ya sabe que son muchas las horas extras que tienen que hacer. Resulta que a la hora de ver mi recibo de sueldo, con compañeras que habían hecho la misma cantidad de horas, a mí me faltaba plata. Yo reclamé a la agencia, lógicamente. Claro, a mí me pagaban 1,80 pesos y a la otra le pagaba 2 pesos. Digo, no, yo llevo mi 20 centavos. Claro. Lógicamente vino la agencia y ellos decían, hubo un error. No, un error no, pagame los 2 pesos. No, no, no. Nosotros vamos a pagar 1,80 pesos porque acá hubo un error de la empresa. No, yo no quería que le bajen los 2 pesos a los otros compañeros. Quería que nos paguen 2 pesos a todos. Así que bueno, se solucionó ese tema. Y después igualmente me fertilizaron. Y hoy, bueno, la pagaron acá porque tenía acá. Pero esa fue mi primera conquista. No le voy a mentir que no sentí miedo, que no sentí enojo, pero primero estaban mis derechos. Y eso lo tuve bien claro siempre. Le hablo rápido porque si no las chicas. Sí, las entiendo.
Obvio, no entiendo. Yo cuando me duermo, no sé tanto lo que me pasa, me pongo los lentes para recuperar la visión. Yo no pongo algo que a mí me ha pasado. Esto tiene un sentido. ¿Por qué? Porque hoy ya les cuento todo así rápido, pero no es fácil escribir a ver qué uno hace, qué es lo que deja hacer. Ya me puse a pensar, ¿dónde viene todo esto? Esto viene de la raíz, esto viene de la casa de uno. Mi papá es peronista. Entonces uno ya viene marcando. Yo cuando era chiquita me molestaba las injusticias. Mi papá miraba la televisión de cosas que pasaban. Y yo le digo, papá, pero ¿qué van a hacer con este tipo que mató? Y qué sé yo, porque no me parecía justo que siempre terminaba sufriendo a la víctima y al victimario no pasaba nada. Entonces, bueno, todo esto se viene desde la casa. Y también, bueno, como la compañera Susana Laburo, toda esta trayectoria de trabajo, de lucha, también fui, tuve el honor de ser convocada como diputada nacional. Usted me hubiesen dicho antes, 10 años atrás, Laura, ¿pensás ser diputada una vez? No, chica, la verdad que no. Pero Hugo, la verdad que me sentí orgullosa cuando me llamó y para convocarme para ser candidata. Pero antes, compañeras, de trabajar en una empresa con salario, con obra social, que era lo que yo quería. Yo era mucama, niñera, que me encanta ser niñera, me encanta. Y yo dije, yo quiero algo mejor, no porque era feo ser mucama o limpiar o ser niñera, pero yo quería estar bien, tener una jubilación, mi obra social para mi hijo y todo lo demás. Y bueno, y así uno fue avanzando. Y yo creía, porque no tengo los estudios secundarios, por eso es importante que ustedes los estudien, yo creía que ser ya operaria avanzaba un montón. Ya eso superaba todo mi expectativa. Y uno fue avanzando, fue reclamando, y hoy se me da la oportunidad de estar acá. Me da vergüenza decirlo, no, con todo el orgullo lo digo. Así que, chicas, adelante, todo es posible. Y como dijo Cristina, ¿puede ser su nombre? Gracias. Yo soy buenísima para cambiar los nombres. Ustedes ya tomaron la decisión, están acá y nos están escuchando a nosotros. Así que, bienvenida, muchas gracias. Y a todos.